idea de programa de ella es porque esta noche, o sea, no sé, lo vamos a hacer de bueno, esta noche, es decir, muchas noches lo vamos a hacer en el Owen Key Park, y por si acaso, por ejemplo, en este caso, yo desde que no pudiera acompañar, estamos por aquí, por aquí, damas y caballeros, estamos en falla, así que viene el señorito, por ejemplo, entre otros, viene el señor. Espérate, porque me estoy liando aquí con tantos controles que estoy en un ordenador nuevo y me lío. Esto lo subo, lo dejo por aquí arriba. Y ahora le digo al señor Necro. Necro, buenas noches, caballero. Muy buenas, ¿y usted qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en el OMG, no sé cómo se oye. Y como tengo por aquí gente que me está escribiendo en el chat, música muy alta y tú muy bajo. Y usted, ya está arreglado. Eres bolito. Un melón. Buenas noches, Jandro. Buenas noches, sin justificar. Son cosas del directo, tampoco me os cabréis conmigo, porque ya sabéis. Si no hubiese ajustadas, no sería nuestro programa. Sí, claro. Además, que el problema también es que ahora da la casualidad que se cae el. ¿Cómo ha sido eso? ¿Que se ha caído el TS en el que hacemos el programa normalmente? ¿Cómo funciona? De coña, te juro que he juntado todos mis poderes de gafe y los he lanzado en una única bola de mierda y mala suerte, porque justo digo, todos los días tenemos problemas con el puto Skype, que es un programa basura y lo sabe todo el mundo. No, es un programa pues perfecto, digo, sin fisuras. Vamos Skype. A empezar en TS. No, Juste, tío, no empieces con eso, tío, porque en este mundillo hay mucha gente que no le gusta meter mierda de los programas, tío. Y Skype es un programa en el que hay que meter mierda, tío. Así que justo un día que vamos, que digo, empezamos, vale, en TS y va y se cae, tío. Ojo, no. ¿Somos unos unluckies de los programas? ¿O cómo somos funciona? Muy unluckies. Somos muy unluckies de los programas. La intención es lo que cuenta, a ver qué es lo que hacemos. También nos acompaña por aquí el señor del nombre que se puede pronunciar de mil maneras diferentes, Backstrike. Buenas noches, caballero. Pero solo una es correcta, ¿eh? Que tú le des la entonación que quieras con ese acento de Kentucky, bueno. No quiere decir que sea la correcta, pero bueno. Bookstrike ya para toda la vida, ya me he acabado esa forma. Bueno, te metí una cosa, que nombre, ¿qué significa Backstrike? Venga, da listo que. Pues no listo, tengo ni puñetera idea, porque es un nombre que he utilizando desde hace un montón de años. Se me pasó un día por la cabeza y digo, suena bien, sí, lo compramos. Y punto. Y ahí se acabó. Y ya está, vale. Tengo curiosidad por saber qué significa el nombre de Whiskinto. Whiskinto, por favor, necesitamos más datos. Contexto, por favor, Whiskinto. Buenas tardes. Puf, la historia de mi nombre es una historia curiosa, cuanto venga, menos, ¿eh? Cuéntanos. Bueno, la cuento, va. Es un porque es un como, idiota, ¿eh? Como al principio es whisky y estamos aquí en De Fallas, pues a lo mejor tiene algo que ver. Desarrolla, por favor, la historia. Whiskinto, por favor. A ver, cuando jugaba con. Cuando empecé a jugar a los juegos de ordenador, sí. Yo tenía otro nick totalmente distinto, que era un poco mierda. ¿Cuál era? Maecos, vamos, mi nombre cambiándome una letra. Ah, ahí. Maecos. Entonces, vale. Sí. Entonces, cuando yo jugaba. Tengo aquí el señor negro partiéndose, no pasa nada. Escúchame, se ríe también el señor negro que tiene el nombre de un pavo que siempre que lo dice lo confunden. ¿Sabes? O sea que. Es Necro Cero, no es negro. Es Necro Cero en grande. Lo que pasa es que la peña es muy vaga y lo acorta. ¡Ah! Pero sí es negro, joder. Claro, claro, no me he dado cuenta de quién era hasta ahora, coño. ¿Qué tío, tal, Jandro, hombre? Muy dormido, bien, ¿eh? Es que me estoy haciendo un boleto. Empiezo el programa con la bol, dame la mano. Ah. Oye, yo tengo cervecita aquí que en el OMG Bar. Por cierto, una pregunta, ya que tenemos por aquí a propietarios del OMG Bar cerca. ¿Dónde está este sitio? Para que, aparte de en Valencia, no me hagas el chiste, por favor, que esto es un programa serio, me lo han contado. Calle Campoamor número 58, cerca de la Plaza del Cedro. Ahí lo tenemos, ya está, ¿habéis visto? Información de primera mano. Más cositas, no sé si hay por aquí alguien, algún interesado, porque ya hemos dicho que vamos a sortear la skins entre los que vengan a vernos aquí. Si no hay nadie que haya venido a vernos, pues entonces nos reservamos la skin para otro día. Pero ya sabéis que si queréis venir, si queréis vernos, si venís a vernos aquí al programa en directo en el OMG Bar, pues lo que vamos a hacer es, ya sabéis, sortear una skin entre todos vosotros. Más cositas, tenemos el sorteo de ese The Division. Podéis encontrarlo, poner el comando de cerrar exclamación sorteo y ahí os sale el sorteo de The Division, que vamos a sortear ¿cuándo es? Que ya no me viene a la cabeza. Sí, vale. El viernes por la tarde lo sortearemos. También tenemos más cositas, tenemos cosas para aburrir. Agradecer a Mars Gaming, agradecer a Nvidia, agradecer
a Razer. Agradecer a Electronic Sport Spain todo su apoyo para poder hacer todo esto posible. Y ya de paso, por ejemplo, no agradecer que alarguen el programa un poquito. El programa no, la eliminatoria de Huma versus Copenhagen Wolves, que soy tonto, me estoy alargando para verlo en el proyector que tengo aquí cuando lo tengo en una pantalla aquí al lado. O sea, el retrasito que llevo hoy. Yo estaba. Se muera de pizia. La retrasadez que llevo yo hoy es bastante, bastante buena. Pero bueno, hablando de retrasadeces y de ideas que tampoco tienen todo el sentido del mundo, o sí, una de las primeras noticias, tenemos varias noticias hoy bastante tochas. Una de ellas es Jandro, agüita, agárrate, que por cierto, Lil viene de camino, tengo miedo. Agüita, papá, tengo miedo. Canegro se dice. Se viene Evelyn, se viene Shaco. Tengo miedo, Jandro, pero aparte de que de que invito a todo el mundo a compartir el stream para que os vengáis a vernos, pregunta Jandro. Haslin sí. Haslin para adentro, Godfred para afuera, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira, yo soy el primero que lleva diciendo mucho tiempo que Godfred había que echarlo a la puta calle. Godfred es un tío muy malo. Es muy malo. No tiene nivel LCS ni pa' Dios. Estaba en ese equipo y para mí, ya antes de echar a otra gente, era ya el peor. Para mí encabezaba la lista de la gente que había que pegarle la patada en el culo. ¿Se la han pegado? Me alegro. Ahora bien, ¿qué tal lo hará Haslin? Pues no lo sé. Yo sé que es un tío que es currante, que ha mejorado muchísimo, que ha cogido impacto a nivel competitivo, que es un tío que venía al solo queue, recordemos, hace nada, sin tener ni idea de experiencia competitiva. Es un tío que aún por encima es shotcaller también y que da bastante buen nivel. Veremos si es capaz de adaptarse a la LCS, pero por mí, jodido lo tiene para hacerlo peor que Godfrey, la verdad. Quiero más opiniones al respecto. Por ejemplo, Wisquinto, ¿a ti qué te parece? Que ya era hora. Ya era hora de que echaran a Godfred y que se trajeran a cualquier support, a algún support mejor. Y Huslin es bueno. Yo creo que es mejor que Godfred mecánicamente y que va a aportar también más en plan de en calls y todo eso. Y se vienen baneos a Nautilus en la LCS. ¿Vosotros creéis que banearán a Nautilus estando ahora tan fuerte en la top lane? Hombre, igual lo banean porque está fuerte en la top lane. Bueno, a lo mejor porque así se quita un flex pick bastante peligroso, vamos. Mi pregunta es, Jandro, y luego quiero saber la opinión de Backstrike. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Es que me he distraído porque he visto un emoticono en el chat de un camión que echa sal, tío. Que tenemos que hay un emoticono de un camión que echa sal. Correcto. Acaba de poner alguien. ¿Un camión de sal? Necesitamos esa mierda de eso alguna manera. OP. ARK es de líderes. No sé de líderes. Qué canal es eso, pero quiero saberlo ahora. De Trick2G, me parece. ¿Es de Trick2G? Puto amo, tío. Madre mía. Muy grande. Sí, de hecho pone Trick. Puede ser, pues. Opiniones sobre qué, perdona. ¿Qué opinas de que hayan cambiado ahora? ¿Tú qué sabes de cambiar así supos a última hora? ¿Qué opinas del cambio de supos a última hora? ¡Holy shit! Pues, a ver, es que es jodido. Cada cambio en este caso es un mundo. ¿Que Godfred llevaba siendo un problema del equipo desde hace bastante tiempo? Pues sí. ¿Que saben que tienen que gastarse ahora todas las papeletas porque como se vayan a la relegations no quedan Giants ni un duro? Pues también. Entonces se la tienen que jugar, tienen que pasar y están viendo que los equipos de Challenger Series vienen con ganas de entrar. Así que me parece de putísima madre que hayan hecho el cambio. ¿Que yo lo hubiera hecho antes? Pues sí. Que quizás ¿Pero por qué? No, porque es el mejor momento. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué motivo hay? O sea, ¿de repente? ¿Ahora? El motivo hay, me está entrando, he hecho cambios, me está entrando el canguele de la hostia. Yo creo que desde fuera, esto desde fuera, porque obviamente pues no lo puedo decir de dentro. Gracias, Sara. El tema es... Están las revisiones ahí, como una hacha encima de sus cabezas. Saben que puede entrar, han metido gente y de repente la gente que entra dice: hostia, el soporte este que shotcalea es un matado. Este pavo no nos vale, con este pavo no vamos a ningún lado. Yo quiero que lo cambiéis, creo que deberíamos cambiarlo. Creo que debería cambiarse shotcalling porque si no, no va a funcionar. Y coge y dice: ya, hostia, mira, juego las relegations, cambio soporte. Eso es mi opinión de lo que ha podido pasar para que este cambio se haga ahora, Señor, obviamente, ¿cuál es el detonante de cambio que hay? Pues la llegada de nuevos jugadores, entonces.
quizás donde estaba la presión, en que esos nuevos jugadores pues no les convence mucho Adri. Señor, perdón, dime, dime. Alejandro. Estás como estás con la bola en la mano, en modo boleto, y no te terminas de arrancar. ¿Eres consciente? No, sí, ya he acabado. Ah, ya está, perdón, ya se ha acabado. Ah, perfecto, pues ya se acabó, no hay más que hablar. Backstrike, tu opinión. Pues yo creo que este cambio se está haciendo ahora porque estamos hablando de Giants, porque un equipo un poquito más serio, yo creo que hubieran puesto cartas en el asunto mucho antes y no hacer estos cambios justo cuando el equipo parecía que peor o mejor estaban empezando a arrancar y de repente te cargas a cuatro jugadores de la alineación, porque con este solo va a quedar Pepinero. Cierto es que el caso de Godfrey venía chirriando desde hacía tiempo. Yo pensaba que el momento en que se fuera Adri se iría Godfrey, porque yo creo que estaban aguantando. Yo creo que estaban aguantando y pues porque fuera del juego se llevan bastante bien, encima se entienden bastante. Y bueno, yo hubiera hecho estos cambios mucho antes. Yo, para mí, Godfrey es uno de los primeros cambios que hubiera hecho en la plantilla. Creo que desde un primer momento puede que mejorara el shot calling que tenía Giants, pero porque simplemente Giants, antes de su llegada, no tenía shot calling. Me parece un jugador bueno de Morgana, pero pare usted de contar ahí. Y yo creo que mecánicamente, como ha dicho, creo que lo ha dicho Wiskinto, creo que mecánicamente Hathlin es mucho mejor que... Mucho mejor, no lo sé, pero es bastante mejor que Godfrey, por lo que los hemos podido ver por separado. Ahora, claro, sabemos que Hasley viene de jugar una competición de menor nivel de la LCS, como es la división de honor. Si se adapta su juego agresivo a la LCS y vamos, pilla ese gameplay con el equipo y aporta su shot calling, yo creo que Giants gana enteros con este fichaje. Pero claro, yo creo que este fichaje llega tarde, bastante tarde. Tenemos por aquí varias opiniones más, como por ejemplo la del señorito Losan, explosivo. Losan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Desde México hasta el OMG Bar, ya sabéis, aquí en Valencia. Cuéntame, Losan. Estamos aquí, por cierto, no sé cómo se escucha de fondo el ruido de Huma, al parecer ganando esta segunda partida. Lo tenía un poquito complicado. Rudy, que se tiene que escapar ahora mismo. 2-6 en el marcador, de ventaja de 3K de oro aproximadamente para el equipo de Huma. Melosan. Pero no les acaba de salir muy bien esa última acción. No les acaba de salir muy bien, no. Y acaban de bueno, matar alguien por aquí. Losan, cuéntame, ¿qué hacemos con...? Estabais comentando lo de Godfrey, ¿no? Estamos comentando lo de Godfrey. Creo que lo de Godfrey estaba bastante cantado, le han dado la última oportunidad. A ver si simplemente era comunicación con los demás, pero se ha visto que no da el nivel. Le han hecho la de los Simpsons, cuando están repartiendo los titulares en el partido de rugby, dicen que has excluido tú y tú, ya está. Ah, no, espera, y tú. No, y es como, oh, mierda. Pensaba que me libraba, pero ya no. Por ejemplo. Godfrey, sí. Me gusta cómo juegas, por eso me cuesta más expulsarte. Muy buena esa. Me ha gustado. Señor, tenemos por aquí al sustituto, que va a ser Hasling Beast. Por cierto, que operan en Wolves, que se pone un poquito violento. Rudy, que le quiere poner las cositas complicadas, pero se llevan el primer inhibidor al minuto 20. El equipo de Copenhagen Wolves, que a pesar de ir detrás en oro, pues se ha puesto a remontar. Pero es que mientras tanto está Werlip haciendo el agujero del siglo por la línea inferior. Como no se vuelvan rápido, pues le van a dejar a Werlip que haga lo que quiere y se va a ir a base tranquilamente. Estábamos comentando el tema de muchos temas, pero ahora va a entrar Hasling Beast a sustituirle. Negro, tú que tienes que vigilar a tus Pain Gaming, ¿qué te parece Hasling como support? A ver, voy a dejar claro que yo no tengo nada que ver con el equipo League of Legends de Pain, antes de que nadie luego me diga nada o por si acaso. Bla, bla, bla. Pero te van a hatear igual, si no le gusta tu opinión a la gente, te van a hatear. A ver, yo creo que el cambio, ya no de por sí de que metan a Hasling, que me parece que mecánicamente está muy bien, es lo que han comentado los compañeros, que realmente el cambio de Godfrey se olía, se tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. Si él llevaba la toma de decisiones en Giants, quitarlo solo va a ser una mejoría, porque eran malísimas. Y yo creo que... yo lo siento, pero es que es la verdad. Y yo creo que la decisión es buena, pero tardía. Se tiene que enfrentar... Es que ahora mismo no tengo las fechas. Si alguien pudiera pasarme las fechas de cuándo va a ser finalmente esta fase de ascenso-descenso, se lo agradecería, porque la verdad es que no la sé. No me suelen la sé. Ser después de los playoffs, ¿verdad? Porque los playoffs creo que son 16-17 de... Espera, que me mandaron a mí por algún grupo de Skype. 16-17 de abril. 16-17 de abril creo que son los playoffs. Espera. Por ahí, más o menos. Mira, bueno, te lo digo. Bueno, 16-17 creo que son las finales y tercer y cuarto puesto, lo de Rotterdam. No, el resto de playoffs no lo sé.
24 y 27. Ah, ¿24 y 27 de marzo? Sí, eso por la Esporpedia. O sea, según la Esporpedia, la semana que viene es la fase de ascenso-descenso. Sí, claro, es justo antes de los playoffs, ¿no? Ah, pues sí. Yo pensaba que se hacía después. Pues entonces es la semana que viene, chavales. Estamos en partido. ¿Qué os parece? ¿Queréis que en una semana pregunta fatal. El equipo de Giants con Hasley, Lozan, tú que tomas la palabra, te la cedo a ti, en Semana Santa dicen, ¿crees que el equipo de Giants podrá superar a alguno de estos dos equipos de Challenger Series? Será al revés, ¿no? En aspirantes. Sí, yo creo que sí que pueden. Lo que pasa es que me parece muy injusto que los jugadores, los equipos del LCS tengan solo una semana para prepararlo. Porque hay equipos, bueno, no sé si ahora mismo hay todavía, pero sobre el papel sí que podría darse la situación de que hay equipos. Vamos a ver, equipos... ¿qué motito me vuelves a venir a ver? No, no, cállate. Giants podía estar preparando este partido desde la semana 2 del LCS. No hablo de Giants, no hablo de Giants, espérate. Sobre el papel se podría dar la situación de que hay equipos que a falta de una semana tengan opciones de clasificarse a playoff o bajar, quedar en descenso. Entonces, tú si tienes opciones de salvarte, lógicamente vas a preparar los partidos para salvarte. Entonces te queda, si pierdes, te queda una semana para preparar la relegation. Entonces tienes que hay dos equipos que llevan desde la semana pasada preparando porque saben que o con un mejor seed o con peor seed van a estar los dos en ese bombo de relegation. Con lo cual tienen mucha más ventaja los aspirantes y me parece muy mal. Eso no me parece justo. Me parece que tengan más ventaja los aspirantes. Jandro, no? Justifica tu respuesta, por favor. Los aspirantes tampoco saben contra qué equipos. En el momento en el que el aspirante sabe contra qué equipo se tiene que preparar, te das cuenta de que es el exacto mismo momento en el que el otro aspirante va a saber contra... O sea, contra el que... perdón, explico porque me estoy haciendo trabalenguas, mucho cuidado. El mismo momento en el que el equipo de Challenger Series, que aspira a la plaza del LCS, sabe contra qué equipo le toca el partido para preparárselo, es exactamente el mismo momento en el que al equipo del LCS le dicen contra qué equipo de Challenger Series le toca. Pero ¿qué momento tú puedes tantear. Tú puedes tantear a los equipos porque tienes una semana de más. Puedes tantear desde los dos lados, no me jodas, tío. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ah, si no, opciones, ellos no pueden saber, ellos no podían ver la liga regular y decir, pues creo que... No, te hablo de Giants, no te hablo de Giants, te hablo de un equipo que esté... No, te hablo de Giants, tío. No es peligro. A una semana de salvarse. Es igual, tío, pero a ver, no, en el mismo momento... Una cosa. En la LCS hay puestos que están... Una cosita. En la LCS hay puestos que están claros. Está claro que... Os lo recuerdo, ¿vale? Son los dos equipos, los dos mejores equipos de Challenger Series se enfrentan contra los tres peores equipos de la LCS. Una suerte de eliminatorias que ahora mismo no sé cómo funciona el bracket, ¿vale? Y una cosa está clara. Giants es último y luego tenemos a... Ah, yo te lo diré. A Splice no es. A Rocket como penúltimo. Falta por ver quién se salva, si Splice o Elements. Pero vamos a ver, yo quiero que Lozan entienda esto. Es que el tiempo claro. Es exactamente el mismo. Pero mira, Jandro, no me vendas la moto lo de que tú. Lo que Lozan está diciendo es que ahora van a terminar los de Challenger Series y van a tener, para tantear, entre comillas, más tiempo que los de la LCS que no terminan hasta el viernes. Porque tú, si eres Splice... Compites, tú no puedes estar viendo cómo van a estar los del Challenge. Es que es al revés, mira, tío. No, mira, es al revés. No, escucha, mira este supuesto. Uno a uno. Lozan primero, Jandro después. Yo soy un equipo Lozan, de LCS. Vale, Lozan. Lozan, no lo otro Lozan. Tú, si eres Splice y tienes opciones de salvarte... No vas a mirar nada de Challenger Series porque tienes opciones y vas a trabajar. Vas a destinar todos tus recursos a trabajar para salvarte. Pues entonces, porque es tu principal objetivo. No, o sea, ¿qué vas a ir? Hostia, a medio gas... Gas por intentar, o sea, cubrir para prepararme un partido de Best of 1 voy a gastar todos mis recursos sin ni siquiera dos que partidos. Se me pase. Tú no sabes eso. Hostia, ¿cómo se salvan con un partido de Best of 1, colega? Ver, queda una semana. Una cosa que yo quiero señalar. Yo no creo ni que Rocket ni Giants vayan a esforzarse en nada que no sea Challenger Series. En uno no, de los ellos únicos no, dos equipos que se esforzarán para sus enfrentamientos serán tanto Elements como Splice. Claro, me refiero a un equipo que tenga opciones. Los que no tienen opciones, lógicamente, ya hace semanas que piensan en Challenger Series. Digo que es injusto para los que tengan opciones y tengan que debatirse entre salvarse o incluso playoffs si se da alguna situación o descender. Entonces, lógicamente, tú vas a destinar la semana a trabajar eso. Entonces, me parece injusto que los demás equipos ya puedan empezar a tantear. Sí que a mí no me parece nada. A ver, yo creo que tienen una pequeña ventaja, pero tampoco es una barbaridad. No es una barbaridad, pero
se podía hacer de otra forma. Pero que yo no lo creo, tío, pero es que el problema es que este formato eliminatorio a mí me gustaba, que el que cae al suelo y el que sube para arriba. Sí, y a mí. Lo que pasa es que, claro, luego no, tenemos... a mí eso me gustaba también, sí, yo también estoy de acuerdo. El problema de que es que luego tenemos... el último debería descender directamente por último. El problema es que luego tenemos el señor Alex Itch, que es el busteador profesional de equipos de Challenger Series. Y no puede ser, ¿vale? Yo creo que... Mi pregunta es por qué no han hecho coincidir el final de la Challenger Series con el final de la LCS. ¿Que por qué no lo han hecho coincidir? Problema había con eso? Sí. Que no les compensa nada que se juegue todo a la vez, obviamente. Necesitan la audiencia del día que se juega Challenger Series, claro, y la audiencia del día que se juega la LCS. No. ¿Qué tiene que ver? Si se juega uno un martes y otro jueves y viernes. Los han nunca coincidido. Pues se hace la misma semana, nunca coincide. Nunca ha coincidido, los han. ¿Cómo lo vas a poner todo el mismo día, animal? No, ¿cómo todo el mismo? No, que el mismo día, en la misma semana, que acaben todos en la misma semana. No, que la que final. Acaba todo en la misma semana. Acaba todo la misma semana. Hoy es martes y el viernes acabó la LCS. No, se refiere que entonces, por qué no se hacen los playoffs. No. Ya está. Me llevo... ha pensado que había otra semana más. Sí, me he confundido toda la semana. Joder, es que son dos días de diferencia, tío. Para mí la semana empieza hoy. No he dicho nada. ¿Alguien viendo Juma? Dice Dracovic LOL. Me retracto. Estamos viendo aquí Huma también en el OMG Bar, que os recordamos que vamos a estar aquí pues hasta el jueves por la tarde. También vamos a estar aquí el jueves por la tarde, vamos a estar sorteando skins. No sé si hay alguien por ahí escuchándonos que quiere una skin. Si alguien que está en el OMG nos está escuchando y quiere entrar en el sorteo de una skin, lo que tiene que hacer es acercarse a nosotros, ¿vale? Y apuntar su nombre, y entonces ahora hacemos el sorteo cuando acabe el programa. Si ajuste por detrás en el hombro, le dices, ¿me das una skin, por favor? No. Y yo le diría amablemente, no, pero habla amablemente, ¿sabes? Tampoco le diría apúntese aquí y si le toca se la llevará, si no, pues no se la lleva. Le soltaría una yustada de copón. Venga, ¿qué yustada? Backstrike. Tú mismo lo has dicho, no le diría amablemente que no, que se apunte. Es que vais al bite y no puede ser. Entonces, ¿Giants creéis que va a sobrevivir contra Copenhagen y contra Huma, ahora que los estamos viendo en partida? ¿Quién quiere comentar, señor? Tú que lo has estado aquí viendo conmigo, ¿qué te parecen? ¿Qué te están pareciendo estos dos equipos? A ver, te voy a dar mi opinión. Yo creo que Giants tiene opciones de salvarse, pero vamos, yo creo que eso lo pensamos todos. O sea, no creo que nadie piense que van a perder directamente 3-0, o sea, o 2-0, no sé ahora mismo cómo está el formato. Pero, a ver, estamos viendo una partida bastante reñida, ambos equipos bastante iguales. Sí que es verdad que ha empezado súper bien Copenhagen Wolves, que lo ha hecho más o menos estompeando, pero bueno, se ha llevado la última Huma, esta está bastante por delante y, no sé, mecánicamente están bastante bien. Sí que he visto fallos por parte de ambos equipos y, bueno, también los veo en Giants, así que yo creo que quizás no 50-50, quizás me decantaría más por un equipo de la Challenger, igual 60-40 para el que pase. Más opiniones por aquí, Jandro o Whiskinto, que hace tiempo que no hablas. Whisky. Pues yo creo que este año los equipos de la Challenger Series vienen muy fuertes. Y yo creo que, no sé, yo creo que Giant va a ser el equipo que se va a quedar fuera junto con Roca, que han sido los más débiles toda la temporada. Y que van a subir los dos de la Challenger. Y lo que me parece mal es que no lo sabía yo, los dos de Challenger Series. Y no suben tres porque no participan tres. Porque yo creo que Millennium ahora mismo también me parece del mismo nivel que Splice o... Pero incluso le salió mal unos playoffs, sí, pero será una serie. Le salió mal contra un Copenhagen Wall que está jugando de puta madre. Es como un playoff. Tú puedes creer que ahora Immortals palma en el primer partido de playoffs y Unlucky no le van a dar un campeonato. Pero lo que no entiendo es por qué no van tres de la Challenger Series, como ha sido siempre. Si lo bonito es que haya cambio y si llega un año y cambian tres equipos. El formato es bastante Lo bonito es que haya cambio, pero para el negocio no conviene, porque si le metes un equipo nuevo que no es un origen, al público le interesa menos cero. Bueno, pero no es que digas tú que son partidos. Copenhagen Wolves no es un equipo random, Millennium no es un equipo random, ¿sabes? Son equipos que tienen fanbase. Sí, pero. Pero. ¿Pero qué? Me vas a meter la motito de que Rocket es aquí la leyenda de todos los viewers. Rocket creo que tiene su público, aunque no, por cierto. Yo creo que todo el público de Rocket ha ido a Celeste. Tiene muchísimo tirón en su país. ¿Quién? Que es lo que tiene Giants. Giants aquí en España, pero no busques fans de Giants por Europa porque igual no los encuentras. No. La verdad es que hay muy poquitos. Me hace mucha gracia eso, pero la verdad es que hay muy...
muy poquitos. Pero bueno, le da cierta estabilidad y a lo mejor eso, no lo sé cuál es el punto de vista. Más preguntas que os quiero yo lanzar. ¿Quién ha visto la Challenger Series aquí? No sé si alguno de vosotros. Yo. Jandro, Werlip, ¿qué te ha parecido Werlip, Jandro? Y luego que me lo comente Packstrike. Bueno, la verdad es que ha ido cogiendo cada vez más su faceta así de split pusher. Ha tenido partidas muy buenas, de hecho, con el Jack se ha pegado su carrito habitual. Pero tampoco creo que sea aquí la panacea de los top laners, pero ha cumplido, la verdad. No me quejo. Backstrike. En la primera partida no se lo han baneado y no lo ha cogido, pero yo creo que estaban esperando a que se lo cogiera. Se lo han dejado abierto a propósito. Porque si bien Willip es un jugador muy bueno de Jax, yo creo que se lo está guardando para las situaciones, digamos, límites o delicadas. Porque si te fijas, en la primera partida la ha ganado Copenhagen Wolves. Y en la segunda yo creo que se han olvidado que iba a piquear ese Jax y se lo han baneado, tanto en la segunda como en la tercera. Pero bueno, yo creo que ha jugado bastante bien. Bueno, la primera con Nautilus ha sido un poquito desastrosa, pero enseguida que ha puesto sus manos en Trundle, yo creo que ha jugado bastante bien. Ahora mismo está jugando Trundle, de hecho. Y ha tirado un inhibidor jugando como él sabe, que es split pusheando mientras el equipo defendía el inhibidor de mid. Sí, técnica CLG, vaya. Sí, pero puro y duro. Pero bueno, yo creo que la segunda partida la podrían haber ganado, pero han hecho un mega throw en Baron y les han limpiado Copenhagen Wolves y ahí han ganado la partida. Se ha puesto a hacer un Baron absurdo, absurdísimo Huma. Y la tercera la han ganado pues porque a la mínima creo que... Salud. Creo que a la mínima que han sabido tener paciencia con la composición que presentaban en la tercera partida. Casiopea, bueno, ya sabemos el late game de Casiopea, ha podido meter un montón de daño en la última teamfight de Baron. Wicked también ha colaborado bastante porque se ha comido como 15 horas del daño del Baron. Pero bueno, Wicked es Wicked. Y Kou también se ha comido la otra parte del daño del Baron. Y ahí en el momento en que han hecho engage, Lee Sin estaba ya casi muerto. Ha sido un 4-5 casi justo al inicio de la teamfight y les han barrido y han ganado. Y ahora parece que están jugando algo bastante diferente porque no habíamos visto ni a Rudy con Kindred, ni a Godbro con LeBlanc, y la verdad es que están jugando ahora bastante bien. Pinta de que esto va a ser 2-2 y vamos a ir a la quinta. Pinta que puede ser 2-2. ¿Quién estaba aspirando para decir algo? Yo de Werly, perdón. Comenta. Yo de Werly lo que sí que le he notado es que solo se siente cómodo si puede jugar al split push. Cada vez que intenta jugar algo orientado a teamfights, que... Cada vez que jugaba, pues yo qué sé, el Nautilus ese que le veíamos de vez en cuando, el Sion que sacó, no sé si os acordáis, que fue bastante cuestionable, no le da buenos resultados, no funciona. En cambio, en cuanto el equipo entiende que pueden hacer un bloque de 4, que pueden jugar el split boost con Werlip, con ese Trundle, con la Fiora, incluso el Gnar lo jugó una vez bastante orientado hacia el split boost, ese Jax, que también funciona perfectamente para eso, se siente mucho más cómodo y juega muchísimo mejor. Por cierto, el equipo de Huma que consigue una doble kill, están persiguiendo a Wicked, triple para Kalista, sigue persiguiendo a Wicked, Werlip que hace de pantalla por delante, tira la jaula, no impacta sobre nadie, la torre que parece que va a caer finalmente y avanza, ventaja de oro ahora mismo de prácticamente 9k para el equipo de Huma, huele ahora mismo a 2-2 que tira para atrás con el minion, con el banner of command, siguen puseando, se van a llevar ese segundo inhibidor y ahora mismo no sé quién sobrevive por parte de Copenhagen Wolves, solo sobreviven Nautilus y Corki no van a poder defenderlo. Esto huele totalmente a empate, por lo tanto tenemos partida definitiva. Caedrel que prácticamente lo tira, madre mía, el daño de Godbro, pero se van a dar la vuelta. Pues no sé por qué no han terminado, porque tampoco le quedaba mucho tiempo, tampoco creo que había margen de sobra para tirarlo absolutamente todo, pero bueno, va pintando bien, poquito a poco, para el equipo de Copenhagen Wolves. Cuidado porque tenemos por aquí teleport por parte de Wicked, lo van a levantar por los aires a Holy Phoenix, pero tenía también el escudo negro, va a sobrevivir Werlip protegiéndolo para que no se acerquen a él, así que Huma va a conseguir darse la vuelta. Está el varón, así que tienen que darse un poquito de prisa. La partida ahora mismo un poquito tensa. Jandro, ¿la esperabas así o cómo la esperabas? Vale, y Godbro se lleva a Corki por la otra parte. Jandro, coméntame. Bueno, la verdad es que está siendo una carnaza en estos últimos minutos. Y un Holy Phoenix que creo que es una de las grandes revelaciones del equipo. Creo que todos criticábamos a Holy Phoenix al principio. Todos decíamos que era un jugador que hasta ese momento no había demostrado gran nivel. Y está yendo cada vez a mejor. Y por ejemplo, este partido está jugando espectacularmente bien.
Pues ahí estamos. La concha de la hermana de Marcelo. ¿Qué dice Boleto? No termino de entenderlo. Van a tirar la segunda torre del Nexo y esto va a ser partida esta vez. Sí que sí, para el equipo de Team Hyunma, que iguala el marcador. Se van al último mapa. Partidita para el equipo de Werlip, que se echa las manos a la cabeza. Por cierto, detalle chulo, el de poner la bandera con el equipo aquí en el pecho. ¿Lo habéis visto o no? Pues eso. Bueno, a mí no me gusta mucho, sí, la verdad. No, está gracioso. Me parece, pues. A ver, la camiseta es a fea. A mí me parece un poco estúpido, la verdad. La camiseta es fea. A mí no me gusta nada la camiseta. Oye, ¿qué os parece la camiseta de Team Hyunma? Venga, ya en serio. A mí me parece un poco que han dicho, chavales, la primera idea que tengáis, ponedla, porque total, vamos a intentar irnos de aquí. Porque para mí me parece feísima. Creo que no es lo más feo que tiene Team Hyunma. ¿Estás acaso intentando hablar? Pobre Rudy. Te iba a preguntar. No iba por los jugadores, para nada iba por los jugadores. Dilo negro. Hombre, entre Rudy y Godbro se lo disputan también, Ya dejando fuera lo más feo de todo, que es el tema del... ¿Cómo se llamaba el hombre este? ¿Quién? El dueño, el Josef Gajafarian o Dafarian o algo de eso era. Sí, tiene algún fetiche moro o algo de ese equipo. Sí. Es iraní, o sea que fetiche no lo sé, pero sangre un poco mora sí que puede que tenga. Lozan, ya que has saltado lo del señor Rudy Beltrán, ¿qué te ha parecido Rudy Beltrán hasta ahora? Pues está jugando bien. No comparto que juegue ese chico por la actitud que tiene y lo tóxico que es, pero la verdad es que está jugando muy bien y Holy Phoenix también, y yo fui de los primeros en criticarle. Y ha mejorado muy bien. O sea, el primer jugador... No quiero hacer comentarios de eso. No se ha oído, ¿qué han dicho? Nada, se ha puesto a cantar. Cante la de la concha de la hermana de Marcelo, tío. Ah, la concha de la hermana de Marcelo. Y es que dile que venga. La concha de la hermana. Pues espérate. Lozan, ¿cuándo me vas a traer? Un segundo, dame unos minutos, ahora te confirmo si es sí o si no. ¿Confirmamos canción? Wisquinto, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo Team Hyunma en general, el equipo de Hyunma? Pues bien, ¿no? En estos playoffs parece que se han crecido y están jugando mejor que la temporada regular y buen material tienen ahí. También Goldbrook me parece muy bueno. Werly me parece que tiene nivel que debería estar en Giant, que no sé por qué no está en Giant. Bueno, sí lo sé, pero bueno. Pero tío, si está es mi TJ. Está es mi TJ, el grande. Que le ha sentado. Usted, coño, defienda el mi TJ, joder. ¿Qué le ha sentado Billy Boss? Se ha muerto esto. Vale, a ver, están solo Q, otro momento. Está en solo Q. ¿Cómo me troleas? Me has dado falsa ilusión. Oh, no, no te troleo. Oye, por cierto, que quería yo también apuntar por aquí. ¿Qué tal te ha ido? Vamos a pasar otra vez a hablar sobre el tema de Giants. Súbele un poquito, negro, de la voz, por el volumen, porque nos van a matar. Vamos a la salsa, tío. Vámonos a la salsa. Vale, pero lo que yo os quería preguntar, Lozan, cuéntame, ¿qué tal fueron los partidos de ayer? Bien, conseguimos ganar 2-0. La primera partida fue prácticamente perfecta. Simplemente tuvimos un draft más acorde a lo que queríamos hacer. Jugamos bien, rotamos bien y no sé si acabamos con casi 20k de ventaja de oro. No sé, creo que dos o tres dragones, todas las torres. Los ahogamos en la base, los matamos y acabamos la partida. Y la segunda, me sacaron el Mega Turbo Atraco. Me sacaron el Tran de la Riva. Sí, Tran de la Riva, Shyvana Jungla, Nautilus Medio, Erreal y de support el Alistar. Y sin más, lo cogieron. Teníamos una buena composición. Simplemente teníamos una Leblanc para borrar a Erreal. Teníamos Lucian. Teníamos una fight que era un poco turbatraco, pero simplemente peleando mejor íbamos a ganar, por desgaste. Y lo que pasó fue que nos cogieron esta comp para intentar aguantar más en la partida, pero no propusieron nada, entonces cometimos errores, se nos alargó bastante más de lo que se esperaba. Y sin más, en cuanto conseguimos el control de objetivos y todo y tuvieron que salir, se hicieron buenas peleas y se acabó la partida. Honestamente, y dicho así, rápido, se llegan una teamfight él solo y fue donde ya abrimos la lata del todo. Pero la ganó él solo por el posicionamiento y que estuvo haciendo daño constante y entonces fue todo mucho más fácil. ¿Lo dices porque te está escuchando o por qué? ¿O porque lo piensas de verdad? No, lo pienso de verdad, es así. O sea, hay que ver la red, o sea, todas las kills se las llevó Uri, porque se llevó ahí una triple,
pero todo el daño, si se ve la repetición, todo el daño viene haciéndolos ella, posicionándose bien, moviéndose bien y maximizando el daño en el que puede, y los deja todos tiritando. Lo hizo muy muy bien. O sea, la gente dice que no vale la de carry y tal, pero hay que verse bien las partidas para que ver que sí, que la progresión es demasiado, demasiado alta. Son las 22.08 de la noche, estamos en el OMG Bar en Valencia, porque son las fallas y me han invitado. Ah, sí, dicho, sí, pues espérate, vamos, espérate, Juste. ¿Qué pasa? Me sacaron un banner y 4 ZZ Rods. Sí, 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 yo ¿cómo? Estaba esperando que comentases lo de los 4 ZZ Rods. Sí, me sacaron un banner. ¿El equipo contrario? Sí, sí, 4 ZZ Rods. Pues para intentar aguantar la partida, o sea, los colocaban simplemente al bulto para empujar minions y aguantar. Ayer me eché yo una partida normal troll con boleto y whiskito y dijimos, vamos a hacernos 5 ZZ Rods. Y después por la noche nos pusimos a ver eso y dije, hostia, nos han copiado. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Cómo fue la partida de los 5 ZZ Rod? Aburrida, muy aburrida. Jodidamente aburrida. Ah, pues haber estudiado. Son las 22.08 de la noche, como ya he dicho antes. Estamos aquí en el OMG, en el OMG Bar en Valencia. Me acompañan arroba Marcos Wisquinto, arroba Jandro FVP, arroba Bookstrike, que es Backstrike, o como lo queráis llamar, arroba LosanXZ. También, Necro, ¿cuál es tu Twitter? Es arroba Necrocero, arroba Necrocero. Y el mío, arroba Injustificado, arroba YesPorManiacos. Y también, si os apetece, arroba OMG Bar. Bastante sencillo. Ya sabéis que si estáis por aquí, pues podéis entrar en el sorteo de una skin. Lo único que tenéis que hacer es acercaros y os apunto el nombre y esas cosas. Y luego al final del programa, hacemos el sorteo. Vamos a volver, también darle las gracias como siempre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. ¿Te ha acercado ya alguien? No. ¿Vas a quedar retratadísimo cuando nadie se acerque al sorteo de la skin? Pues skin para mí. Que se apunte Necro en el último momento. No. A ver, yo te diré que yo salgo de aquí, de donde estamos, y hay gente en el bar, se lo comento, y seguro que venir vienen, solo porque tú quedes retratado. O sea. Oh. Bueno, estaría bien, porque si queda retratado es por maníacos, tampoco cunde mucho. Ya, porque, ¿cómo que no? Claro que cunde. Por cierto, está aquí el señor Necrocero de Pain y aparece Bilal del Valle. Bilal, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Buena ajustada, no sé si... buena ajustada. ¿Cómo que no? Buena ajustada esa. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? nada, sigue. Luego te lo cuento, con el campeón. Ah, vale. Yo si no me informáis de las cosas, pasa lo que pasa. Bilal, ¿qué te iba a preguntar? ¿Has tomado apuntes? ¿Has estudiado para cooperar? Adelante. ¿O no? Sí, pero es que acabo de llegar, acabo de sentarme y iba a coger... ¿Me estás haciendo? Iba a coger el hilo. No, sí, tengo apuntes. Pues coméntame qué te parece el cambio de support en Giants LCS para hacerte el bait, para ver si te lo sabes de verdad. Entra, para aquellos que no lo sepa, ¿vale? Entra aquí el amigo, es que se me olvida el nombre siempre. Entra Hustling Beast y sale Godfred, pa' tu casa. Una de las primeras proclamaciones de todo el mundo, ¿vale? Prácticamente. La pregunta aquí es, ¿por qué si vas a cambiar a todo el equipo, no lo haces desde el principio? ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero plantear ahora. Que ¿cómo queda uno como equipo, como encargado del equipo y como club, que la semana antes de la relegation termines de hacer todos los cambios? Yo creo que como le salga demasiado mal al Giants, van a quedar ellos los retratados aquí. O sea, es decir, no puedes hacer esto. Es decir, si vas a hacer los cambios, hazlos todos desde el principio. ¿Por qué esperas tanto? Son decisiones absurdas. Yo creo que han juntado... No sé, o sea, o son los últimos en enterarse de las cosas, o es que realmente no ven al equipo jugar. O sea, está todo el mundo diciendo que el problema de la botlane no es Adri, sino un support que prácticamente su presencia es nula, y al que echan es al Adri. Y dos semanas después, al parecer, y supongo que será porque han entrenado con Godfred, con jugadores mejores, han dicho, hostia, si tenemos aquí un cono y no nos hemos dado cuenta, pues lo cambiamos ahora. Yo creo que hace falta en Giants, sobre todo, muchísima autocrítica. Pero muchísima autocrítica. Aceptar que la has cagado desde el principio en tu proyecto deportivo y rehacerlo. No te queda otra. Pero de esta forma de ir parcheando cada semana,
les va a llevar a perder la plaza de la LCS, y yo creo que este cambio les ha sentenciado. Yo creo que van a perder la plaza de LCS. Agüita. Igualmente aún no han acabado de hacer los cambios que hacen falta, Cuando se den cuenta de que el Cono lo tienen en el staff técnico, agüita, papá. Yo no lo he dicho. Pero monta unas sillas de puta madre, A ver. Al César lo tiene el César. Sal, que eso no es análisis deportivo, por favor, la sal. Ya sí sabía hacer café. Joder. ¿Qué análisis, ni qué análisis? Vamos a ver, ¿a quién le tengo que echar yo la culpa? Perdonadme, si yo soy un aficionado de Giants, ¿a quién le tengo que echar yo la culpa ahora? Porque yo le tengo que echar la culpa a alguien, porque a mí me prometieron. Espera, a mí me prometieron, déjame que lo plante. A principio de temporada, que los cambios necesarios eran estos, que iban a ir hacia adelante. El equipo he visto que ha ido hacia atrás. Hemos podido leer en redes sociales, en medios especializados, etcétera, a gente decir, el fallo es este y este. Ya has hecho los cambios un poquito que le ha dado la gana. Y la semana antes, Bay me hace otro cambio, que llevaba también pidiéndose desde hace, pero mucho tiempo. Cuando empezaron los rumores de los cambios y de los primeros cambios en Giants, que creo que ha sido el equipo, como son, que son españoles, porque creo que es el equipo con más cambios en esta LCS, lo primero que se decía era, no, es que el jungla no es el problema posiblemente sea el Sot Colin y sea Godfred, que no tiene el nivel. Eso no es que lo dijéramos nosotros ni es por maníacos, lo decían distintos articulistas en las redes sociales, que no entendían por qué ese era el cambio que estaban intentando aplicar. Y luego, de repente, ¿qué tenemos que esperar? A la semana número 9 para que se dé cuenta a quién, yo como aficionado de Giants, ¿a quién le tengo que echar la culpa? Jandro, ¿a quién le he hecho la culpa? A Giants, te lo repito. A Giants en general, como organización, como jugadores y como equipo técnico. Creo que aquí no se salvaba prácticamente nadie. Creo que todo el mundo tenía parte de la culpa. Y creo que el problema es que nadie quería asumirla. Entonces, ¿por dónde empezaban a atacar? Pues por la parte más sencilla, que siempre son los jugadores. Siempre es el sitio más fácil de castigar. Entonces, creo que Giants necesita una renovación bastante grande para que cambie las cosas. Es cierto que ahora va a ser difícil de juzgar porque este nuevo quinteto de jugadores lleva muy poco tiempo. Ya sin contar con Hasling, que aún va a llevar obviamente menos tiempo. Es difícil poder valorar el rendimiento que van a tener. Es difícil poder saberlo de aquí a tan poco. Entonces no podemos asegurar al 100% que la culpa no fuese realmente los jugadores y que este quinteto no vaya a funcionar. Pero al menos la sensación que da para puertas para afuera no es esa. La sensación que da es que hace falta una renovación a nivel entero, a nivel de staff, a nivel de jugadores, y hacía falta. Entonces, para mí estos pasos sí que son hacia algo positivo, porque está claro que Goldthread no era parte de la solución, sino parte del problema. Pero no creo que sea suficiente, no creo que esto vaya a suponer el cambio para que tengamos un Giant del que podamos venir aquí todos los días a hablar maravillas, que ojalá, pero a ver qué tal, y yo creo que sí que les debería llegar para salvarse la relegation, pero poco más. Losan, tú que estás en un equipo profesional, cuando hay algún tropiezo, hay algún problema, ponlo desde tu perspectiva. ¿Qué pasaría si lo que está pasando en Giants pasara en Lions Gaming? Que estaría en la puta calle desde hace tiempo. Justifica tu respuesta. Lógicamente, después de que hayan pasado 2 años, prácticamente, donde el nivel no ha subido, sino que incluso ha bajado, se han hecho muchos cambios, habría hecho muchas apuestas personales que han sido incluso han salido peor, o ha sido un fracaso en comparación a lo que tenía antes, si es que podía ir a peor. Se ha demostrado que aunque no se puede ver el trabajo de un coach, lo que hablan son los números o el trabajo, lo que se acaba reflejando en el equipo a lo largo del tiempo, y se ha visto y se vería que mi trabajo ha ido de menos a mucho menos, con un pequeño una pequeña mejoría que luego parece que fue simplemente un espejismo, y sin más creo que me hubiesen echado hubiese hecho ya mucho tiempo, para ser sinceros. ¿Es Hasling el cambio que necesita Giants? Lo vuelvo a preguntar. ¿Sabéis de dónde sale Hasling? ¿De dónde sale Hasling? Pues no lo sé. ¿Sabéis que Hasling no iba a ser el support de Giants? ¿Qué iba a ser Hasling?
iba a ser mi support, tío. Haslin, el descubridor de Haslin es el señor Ziggurat. Sí. Que cuando yo estaba Haslin, en Overgaming. Haslin pues, era un troll era del un, carajo. Sí, pero también era un support random de solo queue que solo jugaba Nautilus. Era un ladder. Jugaba para subir en solo queue, para estar en Challenger siempre. Y jugaba, pues abusaba de Nautilus, de. Eso solo jugaba Nautilus, Evelyn, Chaco. Y poco más. Esa clase de movidas. Cuando el tema de Dragon, que bueno, eso da para programa entero, así que mejor no entrar, se fue, Ziggurat se puso a buscar support y a quien conocía porque jugaba mucho duo queue con él fue al señor Haslin Beast. Cierto es que después, pues ese equipo de Overgaming, pues por los problemas que hubo con el propio Overgaming, se piró mucha gente, se hicieron bastantes cambios. De hecho, yo me fui con Lila a Kulex y finalmente Haslin se fue a Giants porque vino aquí y vio que era bueno, que le molaba el ambiente en España y le ofrecieron más cosas porque tenía nivel el chaval. Pero la verdad es que se le debe a Ziggurat el mérito de que ahora esté ese chaval en la LCS. ¿Hay algún otro Haslin en solo queue por ahí danzando? ¿Conocéis algún caso parecido a Haslin que pueda ser potente en jugando en competitivo? Tenemos dos ejemplos, ¿vale? Tenemos Haslin y tenemos, por ejemplo, Rudy. ¿Y el support de Fnatic ahora? Bueno, no, no. ¿Hola? ¿Incarnation? Incarnation. Bueno, no puedes ponerte en plan no con Clag y alabar a Haslin cuando no lo has visto jugar ni un puto partido ni de Challenger Series, ¿eh? Porque te recuerdo que no me vale, que no me vale que digas que pongas que el caso de Haslin sí que es válido y que te diga el support de Fnatic y me digas cuando lo último que ha hecho Haslin te recuerdo que es palmar 3-0 un clasificatorio para la Challenger Series. Vamos a ver, que el chaval puede dar nivel en la LCS, pues está por ver. Así que tampoco me desmerezcas al support de Fnatic. Pero esto es lo típico de pues te recomiendo, te recuerdo que ese pavo se ha ido a una IEM, ¿sabes? Y ha llegado a la semifinal, a la final contra SKT. A ver cuándo Haslin hace eso. Es que es muy fácil echarle mierda al pobre support de Fnatic aquí, ¿eh? Pero es que para mí es pobre en calidad. Para mí es pobre en calidad. Y es ventajista. Y es ventajista. Tienes cogida la medida para el LCS perfectamente. Ya como para decir que es una estrella como Incarnation. Venga, hombre, tío. Que yo sé que es. No. Bueno, Incarnation está todavía por demostrar a ver las manos que tiene. Porque pobrecito. O sea, Incarnation está haciendo una buena temporada. Ayer ahora. Después ¿estás contando que ¿Cómo? ¿Cómo? Ayer ahora. El año pasado. La temporada pasada acabó a muy buen nivel, ¿eh? Madre mía. Que la temporada pasada estaba demostrando buen nivel Incarnation. Al final de temporada sí. Al final sí, claro, cuando hicieron la épica, metieron a High. Yo creo que empezó segunda temporada en el Gauntlet y ya está. Y se acabó en el Gauntlet, más o menos. Y ya está, o sea, hizo la épica del siglo en los jugadores de Cloud9, pero... Vale, pero que de ahí digas que Jensen aún tiene que demostrar su nivel o que tiene que demostrar que tenga manos, me parece un poco justada, saber, ¿eh? Ver, estamos hablando de Cloud9, yo quiero saber... Que si es que... ¿dónde está el fin de... el principio y el fin de Cloud9? Es decir, si a Jai lo metes en otro equipo, ¿va a tener el mismo rendimiento que tiene Cloud9 ahora? ¿O el problema son los... Si los jugadores los metes en otro equipo, ¿van a funcionar mejor o peor? Yo tengo esa curiosidad. Yo creo que... A ver, hay una teoría y tiene bastante fuerza, que es que los jugadores de Cloud9, entre comillas, son marionetas. Es decir, el shot calling de Jai hace que lo maneja todo. Y cuando es todo. Habilidades, timings, cuando entrar, cuando utilizar cada cosa, cuando aguantar cada cosa. Te lo controla todo. Entonces, cuando te has acostumbrado a jugar así, es muy difícil. Entonces, hay dos opciones. O encuentras una persona y la adaptas para que aprenda a shotcolear así. O empiezas a adaptar al equipo a otro tipo de shot calling que empiecen a ser más independientes. Y eso requiere mucho tiempo. O sea, no es que ni Banifufu sea malo ni Jai empiece a ser un dios. Es que sin una persona de ese estilo, ese equipo no va a funcionar porque están demasiado acostumbrados a eso. Lógicamente es una teoría, pero tiene bastante sentido por cómo es Jai haciendo de shot caller. Pero vamos, que independientemente del shot calling de Jai, el señor Jensen es el mid laner que más kills lleva esta temporada y el segundo que más kills farmea por minuto, ¿sabes? Otro ejemplo puede ser Rash. Otro ejemplo, Rash. ¿Qué pasa con Rash? Me lo traigo del solo queue coreano. Rash no ha competido. Rash no jugó nada en Corea. Pregunta, no, lo desconozco. Era un solo queue hero del ladder de Challenger.
Ah, sí, lo metieron en... Al igual que Kefo, que es ahora el top de Cofox. Igual. Ah, sí, pues mira, eso ya sí, no... Sí. Pues mira, ya tenemos... Igual que Kefo, pero con más campeones que Malphite, claro. Obviamente. Y ¿algún otro support que habríais metido en lugar de Godfred? Jandro, cuéntame, ¿se te ocurre alguno? Estaba pensando en supports de Challenger Series de por ahí que pudiesen tener valor. A ver, entiendo que la facilidad que les da Hasling es el que ya lo conoce muy bien, que no se tienen que poner a hacer unos tryouts, que no tienen tiempo para ello, que no se tienen que poner a pensar si les vale o no, y que han tenido bastante oportunidad de verlo y de ir calentando un poquito pues qué nivel tiene. Entonces, para Giants me parece una buena opción, pues por el contexto del tiempo que tienen, de la situación en la que se encuentran y de la experiencia que tienen previa con este jugador. Luego, ¿que habría alguien mejor? Pues seguramente, pero para calentarse aquí y decirlo en un minuto me parece complicado. ¿A alguien se le ocurre algún nombre? Es que si te vas a arriesgar con un support de solo Q, hazlo cuando tienes tiempo y puedes recular, no a falta de una jornada y media de jugarte la plaza del ECS. A ver, pero lleva ya tiempo compitiendo, aunque sea en España, ¿vale? Pero sí. Que ha cogido un rodaje que ya no es full solo cool, ¿sabes, tío? Y no me creo que lo hayan cogido sin que no llevase tiempo ya scrimeando o probando con un equipo grande, ¿sabes? Yo tengo entendido que es un chaval que consigue mantener el... ¿cómo se dice? La actitud en el campo. Quiero decir, en LAN. Cuando está en LAN, no se deja agobiar por la situación. No se viene abajo. Ya te digo, no sé si la habéis visto alguna vez jugar en LAN, pero parece que está viendo la tele en el sofá. Está sentado con la misma postura. De hecho, es un tío que suele aprovechar las pausas para ir al baño, tío. ¿En serio? Ese es el nivel de tranquilidad que sí, tiene. Sí, lo hizo dos veces en la SL Master. Hicieron pausa y se fue al lavabo, ¿lo ves? Que baja del escenario y se va tan tranquilamente. O se pone a ponerte un tweet ahí en la pausa y se queda tan a gusto, ¿sabes? Bueno, no sería el primer jugador extranjero que pone tweets en una pausa y en realidad no hace una mierda, ¿eh? No, pero... En nacionales. era simplemente... Vale, obviamente... Y que viene Dovergaming también, ¿eh? Yo te diré que me acuerdo de uno que hizo sin pausa y todo, y que acabó perdiendo la partida después de hacer la first blood. Pero no fue en una pausa, Juste, es que no. Vale. Vale, Jandro, perdón por la letra pequeña. No, ¿qué letra pequeña? ¿En serio te parece el mismo escenario que en una pausa pongas y tuitees que un pavo que vaquea y mientras está vaqueando tabula durante un partido final y se pone a comentar Nice Juke, ¿sabes? Porque acaba de hacerte una flash play a alguien. ¿Te parece el mismo escenario? Un saludo a Flaxis. Lo mejor es que al final acabó perdiendo la partida. Que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero el Twitter de Overgaming se ha vuelto un retuiteador de una web que conozco bastante poco, no os voy a engañar. Y lo digo por si no sabíais, para que tuvierais un poco de antecedente. Lo digo porque, ¿es la empresa donde blanquean el dinero? Sobre eso vamos a hablar ahora, pero no sobre Overgaming, sino sobre SocialNAT. Porque tenemos un report, ¿vale? Un artículo sobre la relación entre SocialNAT y Game, y ahora vamos a comentar sobre ello. Pero antes, hemos hablado de un sustituto por aquí, un sustituto por allá. Mi pregunta ahora mismo es, ¿a quién metemos en Giants Underdogs? ¿Si os ocurre algún support que podamos meter en Giants Underdogs? A Giro. A Giro, dice Necro. Bilal, dime. Hay varios supports con algo de nombre que están fuera de DDH, que supongo que la opción lógica sería tirar por ello, a no ser que quieran volver a arriesgarse con un support novato que esté alto en solo Q. No sé si es lo que necesita Giants Underdogs ahora mismo, si quiere aspirar a hacer un buen papel en la Final Cup. Como acaba de decir Lozan, Hasling aporta una tranquilidad en LAN que... Esto tampoco hay, también hay un salto. Una cosa es dar una tranquilidad aquí en la Gamergy y otra cosa es en la LCS, ¿sabes? Habrá que ver la transición.
Obviamente, pero no es lo mismo que vaya Haslin a que vaya un chico que va sea por primera vez y sea un flan. Está Riddle, está Morden, que últimamente está jugando bastante. Yo no me llevo ni a Riddle ni a Morden, ni loco. Ni loco. A ver, son... Ni aunque me paguen ellos. Y conozco a Riddle y le tengo aprecio, pero creo que... Y Morden, pues no sé que si habrá recuperado infinitamente nivel en las últimas temporadas de la sombra. Pero creo que están a un abismo de estar para el DCS ahora mismo. Que pero, no sé si Haslin no lo quién? Estará también, No, 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 o sea, no estamos hablando de la LCS, estamos hablando de los underdogs, Ah, perdón, para el equipo. Vale, nada, está. Se me ha estoy hablando de underdogs, claro, aquí metemos ahora en underdogs. Vale, 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 español. Vale. No, ahí sí que me vale, joder. Sí, pero por el borde la última vez que apareció. ¿Está calentando por la banda Hagrim? Sí, que sale. Mira, sale, se saca el peto y al campo. A ver, no hemos considerado la opción de que igual Giants hizo tryouts antes de, o a la vez mientras intentaba meter a Haslin y al quitar a Haslin puedan meter a otro. Tampoco descartemos, o sea. Sí. En el mismo tweet pusieron que buscaban support. Pero ponen a Godfred en la en underdogs. Sería piquísimo, pero lo no dudo. No creo que acepte. ¿Qué? No. Me están gritando por aquí y toda la pesca. Skins. Gente, porque sí, en plan fangirls, ya sabéis, ese tipo de... No sé, también puedes meter a Kirsai, que ha ganado todas las Final Cup que ha jugado. Pues tiene mejor win ratio que Riddle ya. Sí, joder, sí. Pero... Cuidado. Si es que es verdad. Sí, no, si no os falta razón. O sea, tenéis toda la razón del mundo. Es verdad. Kirsai es... un saludo a Kirsai. ¿No veis? Jandro, por ejemplo, es por como los de Kirsai, que por cierto es murciano, le mando un saludo desde aquí. Es por lo que cuando tú me dices, es que Godfred ha llegado a las semifinales de... A las finales, de una IEM. Pues muy bien. ¿Y qué? Sí, es que es exactamente el mismo escenario. Sí. Los otros cuatro jugadores sí, de Fnatic... Sí, ya sé que la competición no. Tal, pero menudo carrazo le sacaron. A ver, obviamente, pero es que tú... A ver, que se enfrentaba al puto Songhai jugando de top laner, que solo tenía tres campeones. Y yo te fijas, ¿qué me estás contando? ¿Te parece en serio el mismo puto escenario, tío? ¿Me lo vas a comparar? ¿Me vas a venir a comparar no, el escenario lo que pasó me parece, con Kirsai no, en no, Spirit? No, lo que te estoy comparando es el de dos supports carrileados. Estás de coña si me quieres comparar el carrito que le pegaron a Kirsai en la Gamergy con el que le pegan en Fnatic a Clay. Fue, es que vale, fue más grande el carrito a Kirsai que a Clay, vale. Pero hay carrito. Yo no, o sea, es que yo creo que ese power de IEM, por ejemplo, sí que aportó al equipo, tío. Es que yo creo que es donde ha crecido más Clay, en la IEM. Mucho más que en veremos tres, que en dos tres semanas del LCS. Muchísimo más. Veremos a ver. No vamos a seguir juzgando a Clay porque no es su turno y tal. Pero no, agüita. Y cuando lo hagamos, pero le metes mierda cada vez el culo, que la comparativa más ventajista del mundo, ¿sabes? O ya estamos a discusión, ¿verdad? No está ventajista. Mira, tío, venga, vete a cagar, usted, tío. No está ventajista. Venga, en fin, por cierto, Losan que se nos ha marchado. Tengo algo más que queréis decir sobre el tema de Giants, no Giants, etcétera, antes de pasar al tema de Social Nat, damas y caballeros. ¿O no? No. Yo creo que no queda mucho más que añadir. Nada más que decir. Todo bien, todo correcto. Jandro se pira. ¿A dónde te piras también, Jandro? Lo siento, pero me tengo que ir. Porque cuando uno le dedica todo el día a los esports, pues le tiene que dedicar algo extra a si no compites en nada, Jandro. ¿Qué más te da? Ya ves, tío. Pues te digo que creo que vamos a competir en algo pronto, tío. Y ahí te dejo el hype y me piro. Que vas a competir en algo pronto y ahí me dejas el hype. Sí. Puede yo que lo sea, sé, yo lo puede sé. Que sea un combate a muerto ascenso. Entre yo y Wisquinto en público. No, la Buffer, la de dominos no vale, La fase de ascenso de Legión de Honor igual. No, es nada que estemos compitiendo actualmente. ¿En qué? Yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Dominos Go for LOL no cuenta. ¿Sabes lo que es? ¿Vas a jugar la Buffer LOL? No. No es eso, coño. ¿Cómo que no? Si vas a jugar la Dominos no pasa nada, o sea, no sabes no qué es. Que también, pero no es eso. Ah, ¿vais a jugar la Domino? Ya era hora. O sea, no, y puede, me refiero. No sé si vamos a jugar la Domino, pero no es eso a lo que me refiero. ¿A qué te refieres, Jandro? Haznos un sneak peek de esos. No te voy a decir hasta que esté nada confirmado. Pero confírmamelo empieza aquí. ¿Empieza por H, Jandro? Sí,
Hostia, ahora me has descolgado, que flipas, tío. ¿Empieza? ¿Sabes cómo se escribe? No, no, no va a decir nada, no va a decir nada. ¿Por H? No lo sé, no, por no, H, no, empieza no, por no, H. Pero... Es que no sé si... No, porque la división del horror no está. No es de DH, no es de DH. No. Que por cierto, decimos división del horror con cariño, lo digo por si hay alguien del VP viéndonos. Nos lo ha pegado el Insignity a todos. ¿Cómo? Highlights TV Cup, eso tampoco es. ¿Highlights TV Cup? ¿Eso qué mierda es? No es eso. No sé lo que es, pero no. ¿De LOL? Sí. Desconozco... Pero creo que de hecho ni se hace este año, ¿eh? La Highlights TV Cup... Sí que se hace, juega Pain, lo sé por eso, si no, no lo sabría. Ah, pues no lo vi, no había anunciado. No, bueno, pues oye, no te puedo confirmar ni desmentir que también compitamos eso, pero no era eso lo que me refería. Me voy. ¿Está pues, Necro en la llamada? Está. Vete, yo mientras le voy a hacer una pregunta a Destalojandro, arroba Jandro FVP. No estoy. Le voy a hacer una pregunta aquí a Necro. Hoy ha salido en Pain Gaming el fondo de pantalla para móvil de vuestros chicos. Tengo una pregunta para ti. ¿Quién coño va a querer ponerse de fondo de pantalla a tus chicos? ¡Te lo digo yo! A ver, Queen, yo. El primero que se va a poner antes, ¿vale? Aparte de Queen. Luego, Cami hace stream y tiene followers, entonces se va a querer... Hay gente que se lo querrá poner. El humilde, vale. Y luego, yo qué sé, cada uno tiene su fanbase. Tenemos jugadores guapos, eso es la ventaja, ¿sabes? Yo ya tengo la de Antonio preparada. Flipas, tú ya tienes, o sea, la de... ¿Quién tiene swag? Antonio. Antonio tiene swag. De Antonio. Vale. No está mal. Y tío, vale. Sleepyson se saca el rabo con Nidalen, tío, vale. ¿Cómo es que eres? Vale. Pues ya está. Pues si vosotros lo tenéis claro, a mí no voy a criticaros vuestra campaña de publicidad. Ahora, ya que te tengo aquí, te voy a secuestrar porque tú eres perfecto en inglés. Vale. Y me vas a traducir, sí, este artículo que tenemos por aquí. Tal cual. Es una de las noticias, una de las noticias más... importantes que hemos podido leer en los eSports, pues recientemente Games adquiría SocialNet, ya sabéis, competición de deportes electrónicos y demás, pero hay algunas dudillas al respecto, ¿de acuerdo? Léeme a partir de aquí, porque tiene tela, a partir de aquí, de el caso contra SocialNet. Vale, pues leo pero traduzco. Traduce. Literalmente, ¿vale? El título es el caso contra SocialNet y empieza diciendo así. SocialNet, que es una organización relativamente buena, grande o satisfactoria, sí, dentro del mundo de los eSports, pues tiene un pasado un poco complicado, ¿no? En 2011, en Vizcaya, en las Cortes de Vizcaya, en España, se sentenció a dos personas a un año de prisión por, esto ya se sabía, ¿no? Continúa. Sigo. Por ofrecer películas y, contenido de películas y música online sin pagar los derechos, ¿vale? Consiguieron por lo menos 40.000 euros a través de publicidad en estas webs hasta el punto en que fueron pillados. Fue la primera sentencia de prisión en España, en la historia de España, por descargas ilegales. Y uno de los... Uno de los dos acusados, exacto, fue Óscar Flores Delgado, que a finales de 2012 se convirtió en director adjunto de SocialNet, y no hay ninguna relación directa entre la delincuencia de Óscar, en este caso, con su business posterior con SocialNet. Sin embargo, el artículo considera que vale la pena contarlo, ¿no? Aparte de eso, dicen que hay más, que puesto así de simple... La historia sobre SocialNet no ha salido mucho, vaya. Sí, vale. Entonces, hablando de lo ocurrido, la plataforma de SocialNet tiene más de 150.000 usuarios registrados. Han sido responsables de varios campeonatos de eSports, como por ejemplo la Madrid Games Week de 2015 y demás, ¿no? Bueno, vamos a seguir... no voy a comentar todos los torneos que han hecho y demás, ¿no? La GG Cup y demás, vale. Y dice que, que así como no hay nada especialmente irregular, ¿no? Pero cuando te pones a hacer un poco de análisis, ¿no? De las cuentas de SocialNet y demás, te pones a ver cuál ha sido su audiencia, por así decirlo, ¿no? Y dice que hay, uso básicamente de bots, ¿no? Porque por lo que estoy viendo aquí, básicamente tienen la típica curvita de bots, ¿no? No sé si puedes poner la foto, ¿puedes poner la foto? No se puede poner la foto, pero lo puedo pasar a la gente para que lo vea. Sí, pues tienen la típica curvita de cuando te metes bots, que es como si fuera la típica gradiente de... Sí.
de una recta normal de toda la vida, ¿no? Que te ponen ahí. Digamos que pasa de tener, es algo así como, de repente tienes 100 seguidores y de repente tienes 20.000 seguidores. Entonces sí. Saltas el crecimiento de uno de varios días, mientras que... Sí, bueno, básicamente un crecimiento de 29.000, sí. Que eso es lo vimos todos en Twitter y Social Nav. Sí, es una barbaridad, vaya. Sí. Y bueno, pues como dice aquí, básicamente entre el 11 de marzo y el 18 de marzo de 2015, la cuenta de Twitter de SocialNat prácticamente dobló sus seguidores de 29.805 a 58.650, todo de stats de Twitter Counter, o sea que son fiables. Y mirando los tweets de esa semana de SocialNat, no había ningún tipo de marketing desmesurado que pudiera producir ese aumento, ¿no? Entonces, básicamente lo que quieren decir es que estos followers fueron comprados y que al realizar un Twitter Audit, que es una herramienta para ver si sus seguidores son falsos o no, lo que dice es que, bueno, un 60% de los seguidores son falsos, un 13% están inactivos y un 27% son seguidores activos y buenos. Continuamos. Queda un poquito, no te agobies. Vale, por aquí, ¿no? Por aquí. Vale. En diciembre de 2015, dos meses antes de que la compañía de SocialNat, Social Electrónica eSports, cerrara el trato con Game, el análisis de tráfico de su web enseña que hay un gran declive, ¿no? en lo que viene siendo las visitas a su web y el tráfico que pasa por ella, ¿no? Ajá. Aparte, y es bastante interesante decir que, bueno, más del 40% del tráfico que viene de... Viene referido que de pubtest.com. Sí, que, bueno, básicamente lo que dice es que viene de, básicamente, pop-ups y sí. Publicidad de, básicamente, que es de hacer malware. Trampas, vaya. Sí. Básicamente, dicen que... El 96% del tráfico viene de este servicio. Agüita, papá. ¿Por qué comprar SocialNat? Porque vamos a hacer recapitulación de todo lo que tenemos por ahora. El 96% del tráfico viene de este servicio de que te envía estas visitas masivas, vamos, que es tráfico falso. El 60% de los seguidores de SocialNat son fake, el 13% inactivos y el 27% son buenos. Pasó en 7 días, en una semana, de 29.805 a 58.650. Una auténtica barbaridad. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un 60% de seguidores falsos, un 96% de tráfico web falso, ¿por qué comprar SocialNat? Con todo esto en mente, una pregunta surge. ¿Por qué Game elige comprar SocialNat si con todos estos elementos que tenemos ahora mismo en pantalla? Continúa. Vale, pues bueno, de nuevo, como ha comentado Juste, el artículo plantea esta pregunta y básicamente lo que dicen es que es bastante improbable que Game no supiera a lo que se estaba enfrentando, siendo una compañía tan importante, ¿no? Así que sigue comentando y dice que varios expertos de la comunidad española de eSports, que son anónimos para el artículo, no sé quién habrán sido, insisten que SocialNat tiene una reputación cuestionable. ¿Qué es Murky? Murky es cuestionable, dura, es como fea. Edgy, no sé cómo decirlo, en plan... Ni para ti ni para mí. Sí, exacto. Vale. Sí. Y bueno, que se preguntan que por qué Game ha decidido comprar esta empresa o, bueno, hacer esta estrategia de marketing, por así decirlo, en forma de expansión de su apartado de eSports, ¿no? Pero aquí viene una cosa muy importante, que es el nuevo director de eSports de Game. Antes trabajó en SocialNat como encargado de marketing. Atención. El nuevo director de eSports de Game anteriormente estuvo en SocialNat como encargado de marketing. Agüita, continuamos. Básicamente esa es la bomba informativa que sueltan, que la información viene todo del perfil de LinkedIn de Miguel Ángel Soler, que es el anterior... La bomba informativa es internet, chavales. Sí, y bueno, básicamente es eso, que lo que dicen que el que se dedicaba, bueno, el que trabajaba en Masa Marketing, que era el que se dedicaba al marketing en SocialNat, era este hombre, Miguel Ángel Soler, que había previamente trabajado con SocialNat. Correcto. Y que
con su... Bueno, había trabajado anteriormente también en Game con algunos trabajos sueltos, y que con su vuelta a Game y bueno, su nuevo puesto de director de eSports en Game, nada, justamente después de haber entrado como director de eSports, se realiza la compra de Social Lab por parte de Game. Y ya está, básicamente es lo que dicen. Luego dicen que bueno, que el artículo, que bueno, que no hay ninguna que no es garantizado que Socialnet vaya a failear como organización, ¿no? Pero bueno, que están ahí esas cosas. Y que aparte de eso, que básicamente que esperan que bueno, que Game cambie un poco el comportamiento de Socialnet. Y que aparte de que bueno, que esportsobserver.com, la página web, envió ha contactado con Game, pero que no recibieron respuesta alguna en el tiempo en el que este artículo está confirmado. Pues aquí tenemos la noticia un poco extensa. Volvemos a hacer recapitulación. Lo que vamos a comentar. Game compra Socialnet y de repente eSport Observer se pone a echarle un vistazo a Socialnet para ver por qué Game decide comprar Socialnet. Tienen un 60% de los viewers que son falsos, de los seguidores en Twitter que son falsos. Tienen un 96% de los espectadores de las visitas a la página web, que también son falsas, etcétera. Eso quiere decir que hay algo, huele un poquito raro. Y luego resulta también que el nuevo director de eSports de Game es el anterior director de marketing de Socialnet, y que a ver qué pasa por aquí. ¿Algo que se os pase por la cabeza al enteraros de esta noticia? Señor Negro, ¿qué te parece? A ver, yo ya había estado leyendo de esto, no sé. A ver, me parece que, como estamos acostumbrados, las influencias ya no solo en España, sino en lo que viene siendo una comunidad que está tan en desarrollo, es lo que más se lleva y lo que más mueve el mundillo. Entonces, me parece que, bueno, que Game supongo que habrá tenido en cuenta la decisión, que no habrá sido solo cosa de una persona, y que habrán visto los riesgos y las posibles ventajas, y que habrán aceptado el proyecto como bueno. Socialnet está creando mucho hype con el tema de las oficinas y la nueva realización que van a montar, y si sale todo bien, pues bueno, sí que pueden quizás limpiar bastante su imagen y mejorar bastante la organización, y espero que sea así, vamos, por el bien de los eSports en España. Sí, más nos vale. Backstrike, ¿algún comentario al respecto? Backstrike. Pues no, sí, perdón, estaba silenciado. Pero yo la verdad es que de este tema no me había enterado. Sé que había pasado algo, pero esta la tarde entre qué hacer es y cuando he empezado la challenge me he puesto a ello. Pero bueno, yo creo que huele un poco esto, un poco a tufillo. Es que en la escena española siempre, cada cierto tiempo sale una cosita de estas, y a mí no me mola nada, porque cada vez que parece que la escena, digamos, coge un camino correcto de constancia, parece que siempre tiene que aparecer un manchón que lo empañe todo. Pero bueno, en fin, no sé. Yo no estoy muy informado en esto, la verdad. Lo siento por la poca información que pueda aportar. Solamente Necro sepa mucho más que esto. Pero bueno, yo la verdad me escama todo ya un poco en la escena española. Siento decirlo así y suena un poco reticente, pero a mí me escama un poquito todo. Más comentarios. Bilal. Yo creo que en parte se veía venir. Yo creo que lo que ha hecho Game es comprar la plataforma de Socialnet. Yo creo que realmente la repercusión que esta tuviera o no, todo el mundo que ha estado en algún evento de estos sabe que la repercusión que tiene la Socialnet es mínima. Han intentado enchufarla en algunos eventos o obligar, entre comillas, que la gente que vaya a eventos gamers y demás acabe pasando también por Socialnet, pero dudo mucho, como dice el artículo, que Game no supiera nada. Obviamente, cuando tu director de eSports es uno del encargado del marketing de todos estos bots y estas cosas, también lo veo pésimo como estudiante, o sea, como alguien que ha estudiado marketing, parece pésimo darle tanto uso a bots si realmente tu contenido... O sea, en el mismo artículo también lo dice, que no es que en ese aumento de bots o de tráfico tú estuvieras haciendo algo en especial o intentando promocionar un nuevo proyecto. Simplemente, sin más, intentabas mejorar tu tráfico sin contenido. Y yo creo que
que cuando han entrado en game se ve que una vez que está la compra han ido bajando la cantidad de bots y eso. Yo creo que han intentado quitarlo gradualmente, pero se ha notado. Y nada, a ver si de repente game se pone serio y aprovecha una plataforma alternativa y tal, que realmente en principio para mí pintaba de cierta manera. Pero ahora con esto se ha ensuciado muchísimo y yo creo que van a tener que hacer un lavado de imagen bastante gordo a la Socianet por todo. Es que siempre son tramas de la Socianet. O sea, tú no puedes recién empezar un proyecto como Socianet que no llevas nada de tiempo y trama con los de Hearthstone, que si obligas a los de CSGO a que firmen contrato de exclusividad, a que esto no puedes hacerlo todo y todo mal, entre comillas, algo habrán hecho bueno, y pretender ser referente o entrar en el mundillo. Yo creo que si primero, yo estoy seguro que a lo largo de este año se va a anunciar un cambio de nombre, un cambio de estructura en Socianet, estoy seguro. Si no, yo creo que van a perder todo y habrán comprado algo que no sirve para nada. Pues Luis Quinto, últimas palabras, porque nos vamos a ir yendo ya, cuéntame. Pues más o menos lo mismo, siempre sí que parece que esto es algo oscuro, algo que algo tiene pinta de no estar del todo bien ahí, de que ha habido algo, tráfico de influencias o algo por el estilo. Ya desde el principio, el movimiento de Game, que es una compañía top a nivel de venta de videojuegos en el mundo, que comprase una empresa en España, una empresa del montón de eSport, que no tenía casi público, que no sé, no tenía sentido, porque también Game, yo creo que si hubiese creado una liga de cero, hubiese tenido el mismo, como mínimo, la misma repercusión o más que comprando Socialnet. Entonces, no sé, tampoco sé mucho del tema, entonces no puedo opinar mucho, pero esa es la impresión que causa desde fuera. Les hace falta un lavado de imagen ahora, después de estos artículos. Les hace falta, y no lo van a tener, que por si no lo sabéis un poco... Nosotros le hemos preguntado varios temas. Cuando salió el tema de la compra de Game, le preguntamos que si querían hacer alguna declaración. No lo hicieron, le hemos preguntado más cosas, no nos han respondido a la mayoría de ellas. A otras sí que nos han respondido, sobre todo, pero bueno, ahora mismo estaba pensando en un tema, pero no recuerdo cuál era. Y nada, es lo que es. A ver ahora qué sucede, pero esperemos que todo lo que hagan pues sea dentro del mayor marco, pero hay que echarle un ojo, porque eso huele un poquito raro. No sé cómo decirlo, teniendo en cuenta el dinero que se ha podido entrar por ahí, que se comenta en el propio artículo. Confirmadmelo si me equivoco. Creo que son, ¿cuánto era? Era medio millón de libras. Es que medio millón, si han comprado esto por medio millón de libras, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Uh-huh. Comprar Socialnet por medio millón de libras es una locura. No, sinceramente, no creo que tenga ningún sentido comprar Socialnet por medio millón de libras. Pero ninguno. Ninguno. A lo mejor me equivoco y tiene un gran proyecto de futuro, pero por 500, por medio millón de libras, no lo sé. En fin, últimas. ¿Algo más que decir, chicos, damas y caballeros? ¿Alguien tiene un libro? Yo solo mandar mi fuerza a Werlip. Vale. Y ya está. Pues ya está. Lo tienen un poquito complicado. Copenhagen Wolves ahora mismo 51k de oro contra Huma, que va a 53. Un poquito de ventaja para el equipo de Huma, pero cuidado porque está Kalista 6-0-2. Y 6-0-2 en una Kalista. Tiene el 80% de las kills de su equipo, como le dejen hacer lo que quiera. Y ahora mismo tiene que lanzarse Godbro y compañía a causar un destrozo, porque si no, el equipo, o que Warley se ponga split push y a partir de ahí intentar ganar, porque si no, Kalista va a hacer todo lo que les apetezca. Y además, teniendo un Gunplan y teniendo esa Kalista que hemos mencionado, pues lo tiene un poquito complicado. Pero bueno, el equipo de Copenhagen Wolves que se ha puesto a jugar mejor ahora con el paso del tiempo. Y poco más. Le deseamos la mejor de las suertes. Nosotros que nos vamos. Oye, ¿qué tal? ¿Que se ha escuchado mucho ruido en el bar o no se ha escuchado mucho ruido de bar? ¿O qué? ¿Se escucha bien? Bueno,
Bien. Se oye de fondo, pero no llega a molestar. A menos para mí, que estoy en llamada, no sé para la gente que lo está viendo en stream. Pues entonces mola. Arroba OMG Bar, vamos a estar mañana otra vez y vamos a estar pasado. Vamos a estar también el viernes por la tarde, que no se os olvide. Me acompaña aquí al lado Necrocero y me acompaña también al otro lado del mundo. I am Big Kaiser, Bookstrike, Backstrike, Whisky, Marcos Whisquinto y yo, arroba injustificado, arroba esportmaníacos. También agradecer a Nvidia. Ya sabéis que tenéis el sorteito. Ponerle el comando sorteo para que os salga el sorteo de ese The Division con la camiseta que sortearemos el viernes. Recordadlo, que lo sortearemos el viernes. Y lo más importante, quiero que sepáis que moléis un montón y que os quiero a todos y que nos vemos pues mañana. Y a ti, pues no sé cuándo te veré, pero ¿te lo has pasado bien? Sí, sí. Igual vengo más veces, no sé. No, depende. Depende. Igual mañana me paso. Pues ya está. Pues.